De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti. Al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Evangelio según San Lucas. Designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el obrero es merecedor de su salario. No andéis de casa en casa. En la ciudad que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Evangelio según San Marcos. De nuevo comenzó a enseñar en la orilla del mar. Y se reunió junto a él tanta gente que hubo de subir a sentarse en una barca, en el mar, mientras toda la muchedumbre permanecía en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: Escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en un pedregal donde no había mucha tierra, y brotó enseguida por no tener profundidad la tierra. Pero en cuanto salió el sol se marchitó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, la sofocaron y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena y dio un fruto que crecía y se desarrollaba, produciendo al 30, al 60 y al 100 por uno. Y decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban con él, junto con los 12, le preguntaron el significado de las parábolas. Y les decía, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los demás, a los que están fuera, todo se les anuncia en parábolas, para que los que vean mirando no vean, y los que oyen oyendo no entiendan, no sea que en algún momento se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo comprenderéis las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están junto al camino son aquellos en los que se siembra la palabra, pero apenas la han oído, viene Satanás y arrebata la palabra sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en pedregal son aquellos que cuando oyen la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución a causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Hay otros que reciben la semilla entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero al aparecer las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y demás ambiciones, sofocan la palabra y queda sin fruto. Los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.